Buenos días, un saludo cordial de parte de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica. Hoy continuamos con el segundo día del primer Congreso Nacional de la Federación. Estamos transmitiendo acá gracias al apoyo del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Indicar que esta primera conferencia que vamos a exponer hoy es a cargo del ingeniero Jamer Antonio Umaña Porras. Jamer es miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. Decir que este congreso tiene cuatro ejes temáticos. Y el que corresponde a la participación del ingeniero Umaña es sobre el eje de empleabilidad y tecnología, junto con tres ejes más, que es ética y legislación, nuevos escenarios en la relación al trabajo y liderazgo y gobernanza. Quien realiza esta introducción es el representante de una de las tres áreas de la federación. Actualmente la federación está conformada por tres grandes áreas donde participan los 33 colegios profesionales que la conforman. Yo represento al área de ciencias sociales y de educación. A la vez, tengo a cargo la presidencia de la Junta Directiva del Colegio Profesionales en Sociología de Costa Rica. Mi nombre es Mariano Sáenz Vega y voy a estar acompañando esta presentación del ingeniero Umaña. Indicar que la Federación está cumpliendo este año 57 años desde su creación. Sin embargo, hoy tenemos la primera presentación a nivel de Congreso. Pero, pues en buena hora que estamos impulsando estas iniciativas para el desarrollo del conocimiento y la discusión a profundidad sobre el rol que deben tener los profesionales en Costa Rica. Sin más preámbulos, indicar que el ingeniero Jamer Antonio Umaña Porras es graduado de la Universidad de la ERJ. Y labora actualmente con Aginnovat de Centroamérica. El ingeniero Umaña es docente en el desarrollo de proyectos productivos y actualmente es representante de Agrufoco. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero Umaña para que nos comparta su tema, las tecnologías en el agro. Muchísimas gracias, Jainer, por acompañarnos hoy y sin más preámbulo, le doy el pase para que nos comparta su presentación sobre este tema tan importante que es el uso de las tecnologías en el agro. Muchas gracias. La presentación, buenos días para todos y espero que estos 20 minutos que tengo de espacio pueda resumirles en general cómo ha sido la evolución y el tema de la tecnología en el sector agropecuario, principalmente a nivel macro, a nivel mundial y qué está sucediendo en Costa Rica y donde ya pues hay experiencias muy interesantes en donde pues se están aplicando ese tipo de herramientas, ¿verdad? Para la toma de decisiones y para mejorar lo que es el tema tan fehaciente como el tema de la productividad, ¿verdad? Que donde tenemos todos los días que luchar contra costos más elevados y contra situaciones adversas que se nos están presentando, ¿verdad? Por diferentes ambientes o, por ejemplo, el cambio climático y las presiones sociopolíticas que están existiendo a nivel mundial. La presentación, como lo dice el título, voy a tratar de enfocarla dentro de todo lo que puede haber de la tecnología en el agro y todo su esquema, ¿verdad? En una forma pues general, ¿verdad? Para tratar de evidenciarlo y al final voy a cerrar con unos ejemplos reales que estamos trabajando pues acá en Costa Rica. Sin más preámbulo, bueno, primero que nada, ¿cómo ha sido la evolución del agro en general, ¿verdad? Desde empezamos con lo que llamábamos
en algunos casos como agricultura 1.0, que era básicamente todo enfocado desde la tracción animal hacia adelante, ¿verdad? Donde ocupábamos esa fuerza para poder trabajar y de generar, digamos, sistemas productivos antes de ser pues, de recolección y nómadas, ¿verdad? Pasar hacia el uso de la tracción animal y eso fue evolucionando a través del tiempo hasta llegar a lo que fue la revolución industrial, en donde se generan los motores de vapor y empiezan los tractores o los equipos, ¿verdad? A tener su participación, llamado agricultura 2.0. Eso tuvo un desarrollo pues, más fehaciente a mediados del 1800 hacia adelante y 1900, ¿verdad? Para llegar luego a un punto de quiebre después de la Segunda Guerra Mundial con el tema de la Revolución Química, ¿verdad? Que a raíz de todo el desarrollo que hubo en esos eventos, pues se determinó que la química como tal, la genética, iba a tomar mucha relevancia y se empezó a trabajar directamente sobre estas tecnologías. Y pues eso ha hecho que la química sintética, pues todavía hoy por hoy, sea muy utilizada a través de los campos, pero que cada vez pues es una presión que va desapareciendo hacia el uso de estas tecnologías y cada vez hay que ser más eficientes con cada una de estas aplicaciones. Recientemente, digamos, a finales de los 90, podríamos hablar de que empezamos a hablar de un concepto que se llamaba agricultura de precisión, en donde básicamente se enfocaba o para que entiendan el concepto de agricultura de precisión, es qué tan eficiente soy yo por metro cuadrado, qué tan eficiente soy yo para tener bien calculado cuánto requiere mi planta, cuánto requiere de agua mi planta, cuánto fertilizante requiere las plantas para ese tipo de desarrollo de tecnología y de producción. Sin embargo, esto era más enfocado tal vez al tema de cosechadoras, de sembradoras, en donde pues había ya un sistema computarizado o mecanizado para ser más eficiente, digamos, con la cantidad de fertilizante, con la cantidad de semilla que colocaba. Y básicamente las potencias mundiales son las que pues empiezan con este tema en los años 90. Llega la década de los 2000 y empieza a aparecer el internet, ¿verdad? Poco a poco a subir pues su participación a nivel mundial, ¿verdad? Más fácil, digamos, el tema del internet. Empiezan a llegar tecnologías un poquito más insípidas, tal vez, o más nacientes, digámoslo así, con el uso, por ejemplo, de equipos aéreos no tripulados, conocidos como drones, en donde también se origina por una situación militar, pero que cada vez fue ampliándose en todos los rangos de aplicación. Hasta hoy por hoy, por ejemplo, tener a drones que aplican líquidos y sólidos en los cultivos, y es una de las cosas más evidentes, tal vez, como el uso de la tecnología. Pero esto no se queda ahí, digamos, la agricultura como tal viene evolucionando de una manera que hoy por hoy, en este pequeño esquema que tenemos acá, podemos separar en esa línea blanca, digamos, todo lo que involucra la parte agro, la parte, digamos, presiembra, todo lo que quiere decir, digamos, la preparación de terreno, que todo esté bien, el cálculo de semillas, ese tipo de cosas. Todo el momento de siembra como tal, de cualquier cultivo, el tema de desarrollo, el tema de cosecha, y hasta llegar a post cosecha, inclusive comercialización, podríamos subdividir esa parte post cosecha. ¿Y a qué se ve inmerso todo este eje? Siempre vamos a tener como nuestra rama está controlando, más bien, o estamos trabajando con seres vivos, como las plantas, vamos a tener aspectos que siempre están ahí en el ciclo, las malezas o arbences, como se llama, la fertilidad del suelo, las máquinas, ¿verdad? La maquinaria, la fertilización, todo el tema de aplicaciones, todo el tema de riego, enfermedades, toda la parte de acopio de las cosechas, muy importante hoy por hoy el tema climático, ¿verdad? Y todo el cambio climático que está existiendo. El tema de la ganadería ha evolucionado también de una forma muy, muy desarrollada, inclusive hasta hoy por hoy tenemos equipos en tecnología donde usted pone un collar a un animal y puede detectar si ese animal está comiendo, y usted puede estar a miles de kilómetros de distancia por el tema de la actividad ruminal, por ejemplo. Hoy por hoy eso es una realidad que existe. Y sobre todo ese eje y sobre todo ese círculo de cosas que hemos estado, la evolución últimamente, en la última década, por así decirlo, ha pasado de estar solamente en el tema de drones, en el tema de software,
¿verdad? A estar, por ejemplo, con sensores remotos, con el tema del blockchain, con el tema de la Big Data, el IoT, el Internet de las Cosas, el Machine Learning, el Deep Learning, inclusive, que ya es una corriente más reciente. Inclusive ahora al final voy a ponerles un ejemplo de agrorobots, que ya es robótica como tal, aplicada al agro con inteligencia artificial. Todo el tema del uso de los dispositivos móviles, ahora en la palma de la mano podemos saber en qué momento las plantas, por ejemplo, tienen una apertura estomática para poder hacer una aplicación foliar, por decirles algo. El tema de geolocalización, con el tema de los GPS, que ha venido evolucionando también con origen militar, pero que nos ayuda a estar a saber en qué punto del planeta estamos y qué estamos haciendo con respecto a eso, ¿verdad? Y hoy por hoy el tema de IoT, como lo decimos, el Internet de las Cosas, nos ha hecho mucho más rápido que este tema sea mucho más, tenga una evolución mucho más acelerada. Hace unos par de años estuve en un congreso en Brasil que se llama Embrapa, de la gente de Embrapa, que es como decirlo así, la homóloga del Ministerio de Ganadería y Agricultura de Costa Rica, pero con un tema mucho más recursos y todo, y los brasileños decían que para ellos la agricultura 4.0 había evolucionado a la agricultura 5.0 y que el punto de partida realmente había sido la pandemia. ¿Por qué? Porque nos vimos expuestos a estar conectados en una forma mucho más agresiva, y ese tema fue lo que hizo que muchas pequeñas empresas empezaran a hacer sus desarrollos, ¿verdad? Para el tema de la conectividad, para el tema de aplicaciones, de app, en donde podamos tener toda la información en tiempo real y poder estar controlando todos estos temas. Si alguien tiene una pregunta, no lo estoy viendo, entonces cualquier momento me pueden interrumpir o lo dejamos al final un espacio para las preguntas, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que se evoluciona? Porque ahora, digamos, la era 4.0, transición hacia la 5, como le pongo yo en esta diapositiva. Porque yo visualizo, bueno, aquí tomé la imagen de, por ejemplo, un equipo, el que está a la derecha es un sensor, que es estación meteorológica, que es monitor de cultivo, que es monitor de suelo, en donde podemos tener controlado todo lo que está pasando en nuestro campo. O sea, podemos saber si está lloviendo, podemos saber cuánta radiación tenemos, podemos separar la radiación por bandas, podemos saber si la planta abrió estomas y si no abrió estomas. Podemos contabilizar métricas, por ejemplo, cuánta humedad en la hoja, cuántas horas de humedad en la hoja tenemos. Entonces, la imagen que está a la izquierda en mi pantalla, digamos, yo visualizo al 2050 una agricultura completamente computarizada, monitoreada, y yo no percibo la agricultura de aquí en adelante sin estar monitoreando lo que está sucediendo. Les pongo un ejemplo, veníamos de meses súper secos, totalmente atípicos, con precipitaciones que rondaban los 100 a 150 milímetros en algunas partes del país, y bueno, este octubre acaba de cerrar con precipitaciones arriba de los 400 milímetros en la gran mayoría de del país, exceptuando tal vez la zona atlántica, que estaba un poco más seca, pero el resto, todo lo que es meseta central, Guanacaste, Pacífico Central, Pacífico Sur, ha estado con precipitaciones bastante altas para un octubre que normalmente es un periodo que empieza a bajar a mermar el agua y que más bien llega la transición, ¿verdad?, hacia la época seca de noviembre con algunos aguaceros, pero que este octubre fue un octubre atípico para muchos en el país. Aquí yo voy a pasarme ya a unos ejemplos, ¿verdad?, porque esta parte previa, digamos, donde yo hablaba del tema de cómo, digamos, ha venido evolucionando, cómo se están integrando las cosas en el agro. Y voy a abrir dos links. Uno primero, digamos, y voy a mostrarles, por ejemplo, algo que estamos haciendo ya en el tema banano y otro en café. Voy a tratar de que esto, a ver si me da el clip aquí un momento para cambiarlo. Y tratar de abrirlo. Me dicen si hace la transición al link. Se está viendo bien. Que me indique ahí. Esto es una plataforma en tiempo real que tenemos en Banano, pero digamos que aquí podemos controlar todo lo que es el tema de clima, planta, ¿verdad?, suelo, y tenemos inclusive un sistema de alertas, productos, comparación de las cosas que estamos haciendo. Pero por ejemplo, voy a enfocarme en el tema de alertas rápidamente. Tal vez aquí, no sé si algunos me van a entender el tema, pero por ejemplo, perdón, un poquito más grande. Aquí tenemos varias cosas.
estas barritas que ustedes ven ahí y esa raya roja que se ve acá, es la combinación, digamos, de un sistema, por así decirlo, de inteligencia con los sensores, con los datos. Y adicionalmente, las barritas que ustedes ven ahí es integración de campo. O sea, que estamos integrando información estamos de dos fuentes, de equipos, sensores que están en el campo y lo que estamos haciendo nosotros personalmente o la empresa como tal, capturando información con variables cualitativas y cuantitativas del cultivo. Entonces, estamos integrando dos áreas, que eso antes era impensable para el sector o para la parte agropecuaria, porque no podíamos tal vez hacer esa homologación de información, ¿verdad? Y tratar de congeniar eso. Eso tiene un impacto muy fuerte porque es en el tema de enfermedades como la cigatoca, una enfermedad que está catalogada entre las primeras tres enfermedades del mundo con mayor impacto económico para el tema de producción. Y esto es en una finca en la zona de Matina, en Limón, en donde estamos monitoreando. Y vean que, por ejemplo, sucedió algo muy interesante. Aquí estamos, por ejemplo, empezamos en semana 23 del 2022, hasta la fecha que vamos, en este momento estamos en semana 44 del año, y en donde hemos tenido varios procesos de ajuste y de entendimiento. Si ustedes ven, por ejemplo, la parte del año pasado, hasta llegar a la semana 52, teníamos el indicador en algunos momentos que se nos superaba, digamos, el valor umbral, pero no lográbamos tener teníamos un valor, por ejemplo, de estría, que es un indicador de campo de toda la finca, en donde siempre se nos estaba bajando por debajo del umbral de 4. Y adicionalmente, muy errático, digamos, o muy fluctuante, ¿verdad? La dispersión de los datos, habían semanas muy buenas, habían semanas muy malas, y aún así hay aplicaciones para controlar la enfermedad, pero no le llegábamos al punto de entendimiento por qué. Y entonces empezamos a trabajar sobre eso, ¿verdad? Con la información realmente, y empezamos a hacer cambios a partir de la semana 4. Si ustedes ven aquí, a partir de la semana 4 hay otro bloque de información con respecto a las barritas, en donde vemos que inclusive hay valores mucho más altos, que eso quiere decir, para que me lo entiendan, por ejemplo, esta semana, que fue la semana 9, estamos, dice, promedio de la estría, 4,97. Entre más lejano de cero, el indicador es mejor, así para que lo entiendan. Entonces, entre más alta está esta barrita, es mucho mejor. Ahí cuando vimos estas otras semanas de este año, las primeras semanas del año, nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error y ajustamos el programa. Y empezamos a tener lo siguiente a partir de las últimas semanas. Empezamos a tener una estabilidad en la estría, que eso es mucho más importante, porque al final vamos a cerrar, por ejemplo, una planta va a llegar con mayor cantidad de hojas al final del ciclo vegetativo, del ciclo reproductivo, en donde puede sostener un racimo y darle mayor llenado a las manos, ¿verdad?, del banano, para que pueda tener un grado más apto para exportar. Y adicionalmente, con menos riesgo por afectación de la cigatoca, que digamos, eso afecta, digamos, a nivel vegetativo, menos hojas, pero a nivel de cultivo, en lo que es producción, afecta que el banano se madure anticipadamente en el mercado, y eso es indeseable en los mercados europeos y pues Estados Unidos, con nosotros con un valor de exportación. Esto es un ejemplo de banano, por ejemplo, que hicimos. Voy a pasarme nuevo a la presentación para abrir el otro link, que es el de café. Aquí voy a pasar a uno de café rápidamente. Y aquí les voy a mostrar, por ejemplo, un valor en el tema de clorofila. Y voy a irme, por ejemplo, a un lote que se llama es el de este. Y voy a escoger, por ejemplo, tomiso 3. Vamos a ver, tomiso 2. Y voy a hacer grande eso para que lo entiendan. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, esta línea verde que ustedes ven aquí es el valor de la clorofila, que es cuánto nos está reflejando de verde la planta, para que lo entiendan. Ok, vean aquí, por ejemplo, el 14 del 6 del 2023 se hizo una aplicación de un producto. Y vean el impacto que tuvo, un impacto negativo en la línea natural que tendría que haber traído la clorofila. O sea, si esto no hubiera tenido este impacto aquí, esta línea de clorofila debió haber subido en esta percepción. Pero vean que aquí se creó un golpe fuerte en el cultivo que le costó a la planta mucho tiempo. Pasamos alrededor de 15 días, del 14 al 6, hasta más o menos el 2 de julio, que reaccionamos e hicimos una actividad correctiva para poder levantar, que la planta volviera a levantar sus indicadores,
y empezar a crecer diferente. Entonces, vea que estos son dos ejemplos aplicados del uso de la tecnología, uno en la parte de manejo de enfermedades y el otro en el tema de la nutrición como tal. Okay, aquí es para que vean que digamos que ya la tecnología se está aplicando, que se está trabajando y que tiene un impacto a nivel de producción. Me paso de nuevo a la presentación para cerrar con un par de videos. En donde voy a poner primero a este señor, esto por ejemplo es un video un poquito ya, tiene sus años, pero es para que vean cómo la tecnología hace 5 años era una cosa y hoy podríamos tener algo tan novedoso como el último video que les voy a mostrar. Entonces voy a poner primero este video. Es muy bajo, sí. Jamer, señor, está muy bajo el video. ¿Podrías aumentar el volumen, por favor? Ok, ¿se escuchó bien o puso muy bajo? Ahí lo aumenté al máximo el volumen. Pero no el audio. Entonces okay. Tenía que haber compartido el audio. Ok, voy a ver con este otro, a ver si pasa lo mismo. Si no, voy a aumentar un poco más el volumen de la computadora al máximo. Aquí está, lo tengo al 100 ya. ¿Podrías explicar el audio? Perdón, el video, más que escucharlo. Ok. ¿Te saliste? Sí, digamos que... Ok. Ya vamos a conectar para continuar. Yo volví ya, creo. Hola. Sí. Hola.
Gracias, Jamer, por tu presentación, muy interesante, todo este elemento de actualidad ligado a nuevas tecnologías en un lago. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien, te veo bien. Ok, nos acaban de llegar dos preguntas, para ver si las puedes responder o hacer un comentario. Claro. La primera dice lo siguiente: para la protección del ambiente, ¿en qué medida el uso de las tecnologías permite un adecuado control de los agroquímicos? Esa es la primera. Okay. Y la segunda, de una vez te la digo, ¿cómo las tecnologías pueden reducir la huella ambiental en el agro, sobre todo en las grandes plantaciones agrícolas como la piña y banano en la zona del Caribe y zona norte? Las dos preguntas van muy ligadas y bueno, se las respondo de la siguiente manera. Bueno, ustedes dieron por ejemplo el tema de banano. Ese programa que les mostré ahí, eso ha hecho, por ejemplo, de que evitemos o ahorremos ciclos de control contra cigatoca. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que había momentos en donde se podían estar aplicando hasta dos ciclos por semana de un producto que es contacto, digamos, para el control de enfermedades. Con esta tecnología y con este seguimiento que hemos venido dando, con el uso de datos, con la integración de la información y el análisis de la información, hemos empezado a trabajar de una manera diferente, en donde hemos determinado, digamos, que en un momento específico hay un evento cigatoca, ese día se marca bajo unas condiciones de algunos parámetros específicos, por ejemplo, como la humedad de la hoja, que es el detonante para que el hongo pues evolucione y pueda infectar la planta. A partir de ese momento, digamos, si hoy hubiera un evento cigatoca, lo marcamos como fecha y ahí en adelante, los próximos 10 días, no se aplica ningún vuelo aéreo para controlar la cigatoca, porque nos hemos dado cuenta que no es necesario. Que a partir de ahí tenemos una ventana de 10 días, sacamos dos ciclos de fungicidas de contacto y metemos uno sistémico, que por lo general lleva menor dosis, y que adicionalmente eso me va a ahorrar, en ahorrarme un ciclo mínimo, y que después voy a tener 10 días más para poder empezar a montarme de nuevo en lo que estamos haciendo normalmente con los fungicidas de contacto. Eso es un ejemplo, porque eso me ayuda a bajar carga química, de pasar de N cantidad de ciclos al año, a ir reduciendo, ¿verdad?, esa cantidad de ciclos. Entonces ahí vamos a tener un impacto a través del tiempo en donde la presión química va a ir bajando. Adicionalmente al tema de tecnología como tal del uso de estos, la presión mundial nos está haciendo a que tengamos que empezar a trabajar sobre moléculas biológicas actuando como químicos. Y en este momento hay compañías a nivel mundial que están trabajando en esa línea y usando tecnología, inclusive inteligencia artificial, determinando moléculas de uso biológico para el tema de evitar el uso de la síntesis química. Eso va a ir evolucionando a través del tiempo. Inclusive el Green Deal en Europa está planteado al 2030 el cero uso de síntesis química, y al 2050 todos los terceros países, o sea, los que exportamos producción hacia ese continente, Estados Unidos y inclusive Europa, perdón, vamos a tener que empezar a adaptarnos y a ir cambiando eso. Y sobre la segunda pregunta, digamos, el impacto, por ejemplo, la huella agua, la huella carbono, es una de las megatendencias a nivel mundial, y cada vez más necesitamos ser más exactos en cada milímetro de agua que pongamos para el desarrollo de cultivo. Entonces, la presión o el uso de la tecnología nos hace a monitorear el suelo, nos hace a monitorear la planta, saber en qué momento realmente yo necesito poner una cantidad de agua para que la planta pueda tener su propia evolución y la correcta evolución, sin más ni menos agua. Eso porque cada vez el agua debe ser un recurso que a través del tiempo va a tener una presión por el uso, digamos, en la agricultura. Eso es una de las partes que hacia eso va la agricultura, hacia eso estamos enfrentándonos, y eso viene de frente y no va a haber forma de quitarnos. Hay que empezar a adaptarnos. Muchas gracias. Tenemos otra preguntita para el ingeniero Umaña, que dice lo siguiente: ¿en qué medida la actual currícula de los profesionales en el agro está solo con el auge de las nuevas tecnologías?
Bueno, eso es una de las situaciones tal vez que nos está agarrando un poquito tarde, porque debería estar ya más bien incorporado en toda la malla curricular de todas las universidades y de colegios técnicos. Sin embargo, hay esfuerzos, ¿verdad?, donde se están tratando de capacitar y de empezar a trabajar sobre este tema. Pero como ustedes vieron en aquel esquema, no solamente es levantar un dron y aplicar, sino es utilizar la información, es manejar modelos, datos, es manejar el tema de la evolución, ¿verdad? Yo después el último video es de robótica, donde determinan, inclusive con inteligencia artificial, identifican las plantas y a través de un láser, por ejemplo, eliminan la planta, mala hierba, y eso está utilizando, o sea, está reduciendo el uso de agroquímicos hasta un 96%, como lo decía el video. Y eso es una realidad que está sucediendo en los países ya desarrollados, pero que nos va a tocar a nosotros adaptarnos en un futuro, y los futuros profesionales, los que están arrancando carreras, van a tener que enfrentarse a ello, y los que van a tener toma de decisiones en 10, 15 años, pues va a tener que ser del plan de inversión que tengan las empresas. Ok, pues muchísimas gracias al ingeniero Jaimer Antonio Maña Porras, del Colegio de Ingenieros Agrónomos, por esta presentación, y de parte de la Federación, y le tenemos acá un presente que certifica su participación en este primer Congreso Nacional de la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica. Entonces, ahí vamos a coordinar para hacérsela llegar. No sé qué le parece a nivel del mismo colegio de agrónomos. Sí, sí. ¿Tienes otra forma de hacértela llegar? Después mandarla ahí al colegio y yo llego a recogerlo. Pues ni hablar. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias. Y con esto cerramos la primera presentación del día de hoy. Y a partir de las 9 de la mañana iniciaríamos con, perdón, de las 10 de la mañana iniciaríamos con la presentación del Colegio de Físicos por parte del señor Brian Hidalgo, que nos presentará la apertura del mercado de la investigación aplicada, ciencias para el bienestar y justicia social. Muchísimas gracias y nos vemos en un rato.